Bienvenidos al 25º Congreso Argentino de Hematología. Ha sido un año muy especial para todos. Este congreso es especial porque desde hace mucho que no estamos en contacto personal y bueno, ha sido también muy especial en nuestras vidas profesionales. Entonces, vaya para todos este tributo para nosotros, presenciales y especiales. Desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo de pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, igual que sobreviviente, que vuelve de la desesperando. Tantas veces me mataron, tantas desaparecí. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará. Tantas veces me mataron, para ir cantando. Tantas desaparecí, para ir cantando. Cantando al sol, como la cigarra. A continuación, entonamos las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Honramos la memoria de nuestros colegas y amigos y un minuto de silencio para ellos. A continuación, invitamos al doctor Germán Stemmelin, quien nos dará las palabras de bienvenida a este congreso. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, espero que sea lo más relajado posible esta introducción. Muchos de los presentes en algún momento de estos dos años se han congraciado conmigo diciendo palabras más, palabras menos, qué momento tan difícil para ser presidente te ha tocado. Imagino que no es fácil creerme si digo que no lo siento así, pero esa es la verdad. En todo caso, han sido tiempos difíciles para todos y en mi caso la presidencia de la SA no cuenta entre las experiencias negativas de estos dos años. Así que nadie me tenga pena. Reconozco que me hubiera dolido no poder estar aquí, pero aquí estamos, presentes, presenciales, tozudamente presenciales, diría, porque nos hemos resistido a renunciar a nuestro derecho bien ganado de estar cerca de nuevo. Empezamos el 2020 con un plan de trabajo basado en algunas ideas directrices, a saber, convocar, sin ánimo de avasallar, a todos los grupos vinculados a la hematología, realizar muchos encuentros enfocados en temas puntuales y corrernos del paradigma que nos decía año par, simposio latinoamericano, año impar, congreso argentino. Mostrar con hechos concretos el espíritu federal de nuestra sociedad, ampliar la oferta docente y, bueno, la lista sigue. Por razones de tiempo, solo voy a ampliar uno de estos puntos, el que se relaciona con convocar, abrazar a todos los grupos, abrazar, respetando siempre, desde luego, las autonomías merecidamente ganadas. Y quizás como un ejemplo más de serendipia descubrimos que la pandemia nos facilitaba la concreción del objetivo porque en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Así decía Pichon Rivière. Planificar la esperanza, vaya concepto, eso aparecía en el video que no deja de emocionarme cuando lo veo. Creo que nuestra presencia aquí no es optimismo infundado, es más bien esperanza planificada y sostenida en la templanza de muchos. Todo pasa. El próximo argentino seguramente será sin barbijos y en años nuestras fotos aquí luciendo mascarillas serán documentos curiosos de un congreso argentino en tiempos de COVID, plagiando al Gabo. Todo pasa, pero aún así espero que recordemos lo esencial. No dejamos de atender a nuestros pacientes, no interrumpimos nuestra formación y fuimos capaces de unirnos dejando mezquindades de lado. No olvidemos eso. Un párrafo especial para los médicos jóvenes y para los residentes en particular. Para los médicos jóvenes, sobre todo, que no están acá porque no pudieron viajar. La historia muestra que siempre encontramos buenos, entre comillas, argumentos para enviar a los más jóvenes al frente. Creo que su diploma debería llevar una mención especial, pero hasta entonces pido para ellos
un fuerte y bien ganado aplauso para nuestros médicos jóvenes. En este argentino otra vez estará presente la enfermería hematológica. Su presencia no necesita explicación, su ausencia desde luego sí. Quiero agradecer al staff SA, a la comisión directiva, al comité científico SA, a los comités científicos pediátricos de enfermería y citometría de flujo, a todas las subcomisiones, a los árbitros y jurados, a los autores de trabajo, a EJA, que otra vez nos acompaña como pares, a todos los involucrados en el proceso guía, en la revista Hematología, en lo que ahora mostraremos como inauguración, SATV, y a Grupo 1, que otra vez demostró su compromiso y profesionalismo. Una mención especial para la industria toda. 2 años atrás nos juntamos en Mendoza desde la comisión directiva, les contamos nuestros planes para 2020 y 2021, ellos prometieron estar presentes, nosotros fallamos, nada fue como esperábamos, ellos no. Cumplieron con creces, así que por eso nuestras más sentidas gracias. Víctor del Áquila es el hombre sin brazos que corre a abrazarse con Figlioli y Tarantini apenas el árbitro termina el partido Argentina 3, Holanda 1, lo más grande, seguramente recordarán ese partido. Ricardo Alfieri es el fotógrafo que inmortalizó el abrazo del alma. Creo que nos hemos dado muchos abrazos del alma durante estos 2 años. El amor viaja a través de los abrazos, decía Dristi Bablani. En estas horas he visto cientos de abrazos que no hacen otra cosa que demostrar que la vida es presencial y nuestros afectos esenciales. 2 pedidos finales antes de dar por inaugurado el 12º Congreso, Congreso Argentino de Hematología. El primero, sepan disculpar y sean tolerantes con las imperfecciones que sin duda habrá. Hemos trabajado conviviendo con la incertidumbre hasta el último momento. Y el segundo, voten, háganse un tiempito y voten, ya que aunque solo haya una lista, les confieso por experiencia propia que antes de dedicar 4 años de vida a la SA, ayuda mucho el saber que se cuenta con el apoyo de los socios. Y ahora sí, sean bienvenidos y esperamos que, con barbijo y credencial, disfruten de nuestro 25º Congreso Argentino de Hematología. Y otra vez me tomo la libertad de pedir un aplauso para todos nosotros que estamos aquí presenciales y para los que están virtuales. Gracias.